función cumple la educación permanente? Bueno, es el nexo entre el conocimiento y la sociedad. Y ese conocimiento debe estar cada vez más cerca de esta sociedad y debe ser muy fluida la comunicación y muy amplia esa comunicación con los centros de conocimiento. Bueno, en la Facultad de Ingeniería y en el área de Tecnología, Ciencia de la Naturaleza y el Hábitat, concebimos la educación permanente como un vínculo continuo que nos permite justamente tener esa relación con, bueno, nuestros egresados, por una parte, el medio productivo a través de los trabajadores y otras personas que pueden estar interesadas en las diferentes oportunidades de formación que brinda el área. La función de la educación permanente en sus orígenes fue la actualización de los egresados universitarios y rápidamente como que también se amplió a aquellas personas de alta calificación. Ese aspecto es una actualización que naturalmente tiene que ser continua y más en un mundo cambiante, cada vez más cambiante como el actual. Desde el año 2012 eso también se amplió a personas no universitarias, sin importar su grado de educación formal, y en definitiva digamos, es un proceso de inclusión sumamente amplio en el cual estamos trabajando para poder llegar con esa actualización a todas y a todos en todo el país. Todos los servicios de salud, más el programa APEX, entiende que es una oportunidad de generar educación en forma permanente. Y esto de forma permanente lo entendemos como el gran desafío, ya que las nuevas cuestiones que aparecen en el área generan posibilidades de estar en permanente flexibilidad, ¿sí? Los temas que se abordan tienen que estar de acuerdo a la actualidad y esto es el gran desafío, ¿no? No generar un estancamiento en las ofertas, sino una escucha permanente de las necesidades. Bueno, la educación permanente me parece que es fundamental hoy por hoy en este mundo tan interconectado y donde el conocimiento crece de manera exponencial, es fundamental seguir formándose. Y en particular en el interior, con una universidad que está creciendo muchísimo en el interior, es importante, es un nexo muy fuerte con el medio, con las distintas ciudades en donde se ha ido radicando la universidad. Desde mi punto de vista como delegado de los egresados en la Sectorial de Educación Permanente, la función de la educación es muy importante para mantener al día a los egresados en todos sus conocimientos. O sea, uno termina la carrera, pero no necesariamente ahí termina de estudiar. Después hay muchas cosas para hacer, muchas cosas para aprender, muchas cosas para ponerse al día también, que van cambiando evidentemente. En mi modesta opinión, considero que la educación permanente nos prepara para este mundo tan cambiante, para estar mejor adaptados a todos los cambios que se viven y se están viviendo, cambios bastante vertiginosos, y en sí también debemos apuntar un poco a lo que se dice la vulnerabilidad. A veces se aplica la vulnerabilidad como algo negativo, pero uno tiene que conocer un poco y aprender de que estar preparados para caernos y levantarnos. Y a ese es el aspecto un poco que uno tiene que acompasar con una educación durante toda la vida del individuo. Entonces, la función más importante es esa, es brindar el conocimiento de la universidad, pero también, como partimos en muchísimos casos de lectores que también conocen por su actuación el medio y conocen sus actividades, también es interactuar, porque también los docentes universitarios aprendemos mucho cuando se pone un problema o se trata un tema. ¿Hacia dónde va la educación permanente en el futuro inmediato? Necesariamente hacia formatos muy dinámicos, muy adaptados a las demandas de presente de cada año. Esas demandas pueden ir cambiando, tanto sea por necesidad de conseguir
trabajadores formados en algunos ámbitos, o simplemente porque la sociedad demande conocimientos, demande opiniones basadas en gente experta, por ejemplo, en los ciclos de difusión. Vamos a tener que ser muy amplios tanto en la forma como en los contenidos. Bueno, tomando en cuenta el impulso que se le ha dado a la universidad en los últimos años, el objetivo fundamental, la dirección hacia la cual va la educación permanente, creo que va por el desafío de involucrar a cada vez más personas más interesados en la formación que se ofrece, incluyendo no solo a las personas que están en Montevideo, sino también en el interior, y tratando de captar a un público cada vez más amplio. Cantidad de público. También fomentar el convenio con instituciones, tanto públicas como privadas, no solo para la capacitación de los trabajadores de esas instituciones, sino también de personas a las que esas instituciones deseen apoyar en la sociedad. Ya a un más largo plazo, tal vez un punto que está todavía en proceso de análisis y de estudio, es el llegar a certificar saberes adquiridos durante la vida laboral de las personas y que de alguna manera tengan un respaldo a través de educación permanente que le permita certificarse para sus aspiraciones, para aspirar a distintos puestos laborales y demás. Entonces decíamos generar nuevas formas de acercarse al conocimiento, porque estamos hablando de contextos complejos. Para este tipo de contextos, las metodologías existentes tienen que ser innovadas, tienen que generar nuevos significados con la capacidad de apropiación de estos nuevos conceptos para que realmente la educación permanente se articule con lo existente. Sectores y a todos los egresados, en particular en el interior. Además, tiene el gran desafío de plantear la educación a distancia, pero una educación a distancia que sea amigable precisamente para que pueda llegar a todos los públicos, no solo a los egresados, sino al público en general. Y está llamado a ser, yo creo que una de las grandes puertas de entrada a la vida universitaria. Entonces, nos plantea en un futuro inmediato desafíos presupuestales muy importantes, desafíos estructurales muy importantes, porque en cada uno de los enclaves universitarios es necesario que la educación permanente tenga un sitio destacado y que pueda interrelacionarse con otros sectores académicos de la universidad. Bueno, particularmente creo que uno de los desafíos de la educación permanente es entrar en el sistema de educación a distancia también, una cosa que no se ha indagado mucho, no se lleva a cabo mucho, pero que es muy importante. O sea, está bien, es muy cierto que es muy bueno tener el docente adelante, poderle preguntar, poder llevar a cabo una actividad con un docente, pero bueno, también hay muchos egresados que están lejos de Montevideo, en otras situaciones donde sería bueno que tuviera su comunicación a distancia por las plataformas modernas que se utilizan, que son muy, muy eficientes. Eso, por supuesto, sin desmerecer la actividad de presencial con el docente en el aula impartiendo un curso. Desde el punto de vista de los docentes, considero que es muy importante valorar el tema de la educación permanente. ¿A qué apuesta esto? A realmente que en la currícula tenga un peso para que el docente se involucre también en la misma. Considero que a veces uno tiene que pensar en los docentes universitarios más acompañando todo el aspecto social para apostar una educación mejor de toda la población, en que no haya un divorcio entre lo que es la parte universitaria y la sociedad. Creo que ese es el rol o la misión de un docente. Y ahí es que tiene que apostar un poco el tema de la educación permanente, que sea valorizada en la currícula de los mismos. En el caso del futuro inmediato de la educación permanente, bueno, lo que se espera es seguir creciendo y seguir ofertando oportunidades de capacitación a toda la población del país. En este momento el programa está con más de 1.000 cursos y con más de 20.000 cursantes por año.
Y bueno, eso esperamos que siga creciendo, porque todavía tenemos regiones a cubrir, aunque estamos cubriendo todo el país, y también tenemos una gran actitud docente para los cursos, y también tenemos una demanda muy importante para este tipo de actividad.